gusto poder saludarles esta mañana de jueves, ya 23 de diciembre de este año 2021. Hemos tenido algunas complicaciones técnicas, incluso todavía tengo aquí una pequeña complicación técnica con la cámara, así que estoy, como pueden apreciarlo, yo solito, y espero que haya sido una buena semana, que esté siendo una gran semana y hoy día hayan tenido un gran despertar para poder reunirnos aquí en la comunidad y en el grupo Nefer. A veces suceden este tipo de situaciones complejas donde algunos equipos fallan o imposible verlos. Así que bueno, estaremos viendo cómo solucionamos esos temas de conexión y de equipos en sí. Así que por un par de días yo estaré transmitiendo y nada, pues esperar que hoy día sea un gran día. Muchísimas gracias por estar hoy aquí presentes y compartiendo, como siempre, como habitual, en la comunidad y en el grupo Nefer. También debo aprovechar y quiero agradecer a todas las personas que ya han enviado sus videos y estamos trabajando en lo tecnológico para poder presentarlos a la comunidad como parte de un formato. Así que les invitamos nuevamente a compartir, a enviarnos su video. Lo mejor es hacerlo a través de Telegram, porque Telegram tiene una mayor capacidad de datos permitidos para poder transmitir hacia otro aparato. Así que, aprovechándome yo de la situación de hablar justamente de esta tecnología o de esta aplicación que es Telegram, que está acá, te quiero invitar a poner tu pulgar para arriba, a suscribirte y a activar la campanita para que tú puedas recibir todas las notificaciones. Así que te agradeceremos tu like, tu suscripción, si es primera vez que estás aquí en el canal, en la comunidad, y a que actives tu campanita para recibir la información, el contenido que estamos siempre compartiendo, y obviamente vive meditación diariamente cada día a las 7:30 de la mañana. Entonces, vuelvo al tema del video. El video es un testimonio, un video de agradecimiento de todo lo que has estado viviendo o has vivido junto a la comunidad y a Vive Meditación diariamente durante el tiempo en que hayas pertenecido a la comunidad. Eso no importa si ha sido un año, dos, tres meses, cinco meses, seis meses, y tampoco tu latitud. Lo queremos compartir como un proceso que va a partir la próxima semana post Navidad, y esperamos con eso ir cerrando el año, con esos deseos de agradecimiento, con esos mensajes de energía, de buena onda, de bendiciones, de gratitud principalmente, y de sentir que un proceso para todos se ha ido terminando. Así que les volvemos a reiterar la invitación. Siempre es rico recibir mensajes en este tiempo que nos alienten y nos motiven a seguir avanzando, a seguir perseverando y a sostenernos motivadamente en los enfoques que hemos establecido. Así que les invitamos a enviarnos su video. Si usted no tiene o quiere saber más cómo hacerlo, escríbame, escríbanos, pregúntenos y nosotros le podemos ayudar para poder decirle cuál es la temática que es, si usted piensa que es necesario saber más. Y como me ven así vestido de verde, el día de hoy tenemos una gran emanación de color verde. El día de hoy corresponde en la jerarquía espiritual a esta gran emanación. Y esta gran emanación representa en realidad, no es, y sí, es la verdad, la sanación, la unión familiar, la protección física, se encarga de la vocación y la consagración y obviamente de la concentración. Sus virtudes son la creación, la concentración, la paz. Tiene
algunos seres maravillosos que sirven a esta emanación y este día que es el día jueves, que pulsan la consagración, la concentración y la unión y la sanación. Los directores de esta gran emanación son Hilarión y Palas Atenea, los Elohim Vista o Ciclopea y Cristal, los arcángeles Rafael y Regina, y los maestros ascendidos Quirón y la Madre María. Así que, junto con ellos, agradecer a cada uno de quienes trabajan y sirven espiritualmente, energéticamente, en sincronía y correspondencia con esta gran emanación. Yo recuerdo hace muchos años, antes de, estoy hablando de cerca de finales o inicios del 2000, trabajaba con un grupo donde nos reuníamos los días jueves para hacer sanación físicamente y también a distancia para trabajar por la sanación del planeta. Este día está especialmente diseñado y está confeccionado para ayudarnos en todos esos procesos de integración, de sanación, de concentración que cada uno de nosotros requiera. Y el principal motivo de reunirnos hoy, de previo a lo que es la natividad de el Cristo, de Jesús, quien se convertiría finalmente en el Cristo, es justamente recordarnos que debemos sanar aquellos aspectos que nos duelan, que nos impiden el avance, el crecimiento, el lograr lo que pretendemos y sostener nuestros enfoques. Así que hoy día la meditación va enfocada a eso, a unirnos y fusionarnos con la jerarquía espiritual para poder potenciar ese proceso de sanación e integración en nosotros y en el colectivo. Así que, sin más preámbulos, sin más que dilatar, les invito a ponerse el cinturón y a prepararnos en el lugar donde tú estés para poder entrar y meditar. Así que, ponernos los cinturones de su. No voy a ser yo de nuevo el gracioso. La otra vez me dijeron que me había salido cantadito, que me salió un poco campesino, rural, gaucho y todo eso. Y está muy bien. Así que vamos a ponernos los cinturones de seguridad para disfrutar de este maravilloso viaje por el cual nosotros nos hemos reunido y vámonos a Vive Meditación diariamente. Bienvenida, bienvenido al círculo y práctica de Sutta Meditación en la comunidad y grupo Nefer. Para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo usar audífonos. Siéntate y acomódate en posición de meditación. Pon las palmas de tus manos sobre tus piernas o en tu regazo. Recuerda siempre mantener tu espalda y columna recta. Cuida que durante este tiempo de práctica nada te inquiete o te interrumpa. Procura estar relajada, relajado, para que logres todo lo que buscas y quieres. Ahora, respira amplia y poderosamente por la nariz y ve cerrando
suavemente tus ojos para que puedas conectar con este momento presente y a hacer un viaje hacia tu mundo interior. Mantén tu atención y concentración en la respiración, observando, escuchando y sintiendo cómo esta sucede en ti, cómo se expande tu cuerpo en cada inhalación, cómo se contrae junto con cada exhalación. Así nos vamos conectando más profundamente con este momento presente. Vuelve aquí. Permanece en el ahora a través de la práctica de la respiración. Sé consciente y ve conectando e instalando en tu interior la quietud, la armonía y el silencio. Ve dejando atrás todo estado de ansiedad, preocupación, angustia o estrés, y comienza a activar tu sistema parasimpático para que disfrutes de este momento de tranquilidad y quietud. Así que presta atención y observa cada secuencia de tu respiración. Percibe cada detalle. Inhala profundamente. Hazlo como si pudieras llenar con aire tu vientre. Sostén el aire allí en tu interior por unos instantes. Luego, exhala todo el aire por la boca, hasta que quedes totalmente en vacío. Al hacerlo, emite un sonido de alivio. Proyecta por el aire el sonido de una vocal y permanece así, en vacío, unos momentos antes de que vuelvas a inhalar. Mantente respirando amplia
y poderosamente por la nariz. Lleva el aire hasta el vientre y por unos instantes sostén el aire allí. Luego exhala todo el aire por la boca, dejando escapar un sonido de alivio, proyectando una vocal que se aleja y pierde por el aire, mientras tú vas encontrando la quietud, el silencio y el vacío. Y nuevamente vuelve a repetir. Inhala poderosamente por la nariz. Mueve tu cuerpo levemente hacia adelante. Sostén el aire al interior. Lleva el cuerpo hacia atrás y exhala profundamente. En medio del vacío, busca conectar con tu centro de equilibrio interior y natural. Y quédate así unos instantes en medio del vacío, el silencio y el equilibrio. Y una vez más, inhala poderosamente por la nariz. Mueve levemente el cuerpo a la derecha. Sostén el aire al interior. Exhala todo el aire por tu boca mientras vas llevando tu cuerpo a la izquierda, en medio del vacío. Vuelve a conectar con tu centro de equilibrio interior y natural y permanece así en paz y armonía. En el silencio y la quietud. Hoy, en nuestra práctica, invocamos a toda la jerarquía espiritual y a los amados arcángeles y sus complementos, a Miguel y su complemento Fe, a Jofiel y Constanza, a Chamuel y Caridad, a Gabriel y Esperanza, a Rafael y Regina, a Uriel
y gracia. Azadkiel y Amatista. Invocamos a las legiones espirituales para que remuevan todas las energías negativas y desequilibradas en nuestro campo de energía. También solicitamos que todos los implantes y elementos negativos sean inmediatamente eliminados de nuestro campo y cuerpos. Invocamos a todos los maestros ascendidos para que se coloquen a nuestro alrededor como pilares de luz, amor, fuerza, protección y poder. Invocamos a Melquisedec y Metatrón y a toda la jerarquía espiritual para que sea colocada alrededor nuestro una cúpula luminosa dorada de protección permanente que nos permita estar libres de todo temor o miedo que nos impida seguir evolucionando. Invocamos la energía y la fuerza en este plano y en cada uno donde estamos, para que se nos permita desactivar toda energía negativa dentro de nosotros. También pedimos el poder de ajustar, sanar, equilibrar y fortalecer nuestro sistema inmunológico, mental, psicológico, físico, pránico y espiritual. Invocamos a la Madre Divina y a todas las amadas maestras para cubrir nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro propósito, con una red de amor y pureza para mantenernos unidos a la energía crística en todo momento. Invocamos a los amados maestros Saint Germain
y a la amada diosa de la misericordia, Kuan Yin, para que nos permitan anclar y activar un pilar permanente de la energía de la emanación violeta y así liberar, transmutar y elevar cualquier energía mal cualificada o de baja vibración que se aproxime a nuestra presencia en torno a actividades, trabajo y casa. Así, ahora, hoy, le pedimos a los Elohim, arcángeles, maestros ascendidos y a cada servidor de la jerarquía espiritual que actúan como centinelas alrededor de cada uno de nosotros y nos protejan en todo lugar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, durante las horas de vigilia y también de sueño. Les pedimos a los 14 poderosos Elohim que anclen y activen un domo especial de protección que actúe en equilibrio sobre todas las formas negativas de pensamiento que provengan desde nosotros o hacia nosotros desde lo externo. Pedimos a toda la jerarquía espiritual que nos ayuden a eliminar todo vestigio de orgullo, envidia o rasgos de superioridad, de ego, y que me permitan acceder a los canales de luz, amor y sabiduría que me llevan a aprender, crecer y realmente evolucionar. Pedimos a Dios Padre y la Diosa Madre se nos permita ahora mismo ajustar nuestro ADN a la más alta frecuencia en su estado original. Pedimos integrar e incorporar diariamente, a través de la meditación, la calma y la tranquilidad para activar en nosotros el Merkabah divino y el cuerpo crístico lumínico. Así se nos conceda
ser ungidos para ayudar, servir y apoyar en los avances del propósito divino con el cual cada uno y cada una de nosotros hasta aquí ha venido. Pedimos amorosamente se nos conceda la posibilidad de terminar el proceso y propósito divino por el cual hemos venido sobre este amado planeta, y se nos conceda por mérito de nuestras conciencias la bendición de la ascensión. Por ello, pedimos se nos entregue y permita portar y usar el sello místico de protección durante el resto de nuestras existencias. Pedimos a la llama trina se encienda ahora mismo dentro de nuestro pecho y esto nos permita la fusión de nuestros cuerpos físicos con nuestros cuerpos de luz. Así, estar en permanente conexión con nuestras divinas presencias y la energía de las grandes emanaciones. Hoy, unidos dentro de este sagrado círculo de meditación y contenidos dentro de este domo de energía y luz, pedimos obtener y recuperar la totalidad de nuestro poder personal, para hacernos más conscientes de cualquier forma permanente de pensamientos o sentimientos negativos, así como de actitudes, patrones o programaciones que limitan nuestro despertar, expansión y avance. Reclamamos la paz, el amor y nuestra plena armonía. Así que nos comprometemos a sostener nuestra propia voluntad en la disciplina para estar unidos y fusionados en la más alta vibración con nuestra poderosa presencia divina, yo soy, y mantener con nosotros la fortaleza, la sabiduría,
el amor, la cohesión, la pureza, la verdad, la abundancia y la libertad por siempre. Por todo esto, me comprometo y prometo estar atento y vigilante desde hoy, siendo más consciente. Así, ser realmente un verdadero servidor, servidora en la luz, y evitar ser un pilar de baja vibración que permiten ingresen en mí y en mi entorno ideas o pensamientos críticos, llenos de juicio, envidia, separación, rechazo o abandono, que de algún modo o forma creen en mí o en otros una emoción o sentimientos de baja vibración y frecuencia, y nos arrastre a perder el enfoque y nuestro gran poder para crear, generar, sostener e instaurar la paz, la luz, el amor, la unión, la tolerancia, la belleza, la vida, la plenitud y la libertad. Hasta aquí, yo te he apoyado y ha ayudado con mi voz. Ahora tienes unos minutos para estar y permanecer en conexión y silencio contigo.
Y ahora ya es momento de regresar. Lleva tus manos al corazón. Abrázate y agradece la experiencia. Vuelve a respirar amplia y poderosamente. Al exhalar, conecta nuevamente con este instante y date el permiso de abrir tus ojos nuevamente. Gracias por elegir estar y acompañarnos en esta experiencia de hoy. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Te damos gracias. Luego de la práctica del día de hoy, yo espero que haya sido de beneficio, que hayan logrado esa conexión que estaban buscando a través de la práctica de esta mañana y de conformar y ser parte de este círculo sagrado de meditación que cada mañana a las 7:30 se convoca. Así que muchísimas gracias por estar presente a cada una y cada uno de ustedes. Esperamos poder resolver las temáticas de equipos y de problemáticas para lo más pronto posible para poder estar en conexión con María Jesús, a quien le mandamos un gran saludo. Y nada, pues recordar que mañana nuevamente a las 7:30 estamos aquí en Vive Meditación Diariamente y también a estar atentos porque les vamos a estar pidiendo una vez más, recordando enviarnos sus videos de saludos, de buena onda, de contarnos su testimonio y lo que han vivido a través del proceso de abrazar, de incorporar, de generar el hábito de la meditación diariamente y de ser parte de la comunidad y de la familia Nefer. Así que, por mi parte, muchísimas bendiciones, que sea un gran y maravilloso día previo a lo que son las fiestas de la Natividad y nos vemos mañana a las 7:30. Aquí, siempre donde mismo, en la comunidad y grupo Nefer. Un abrazo, que tengan un bello día. Chao, chao. Que estén muy bien.